Comencemos entonces con la definición de un campeonato muy importante en la tarde, sin lugar a duda, el campeonato Vaquillona Intermedia. Van a participar el 223, Cabaña El Porvenir, una hija de Hemingway con Francesco por detrás. También va a participar el box 228, el box 232 de Cabaña San Vicente, junto con Juan Martín Meave y Ser Sociedad Anónima, una hija de Nando con Lambaré, de 558 kilos. El box 242, Cabaña Don Pedro, una hija de Mayú con Francesco por detrás, 568 kilos. También Rincón de Iberá, el box 247, una hija de Nando con Sorpresa por detrás, de 648 kilos. El box 253 de Cabaña La Victoria, presentado por Enrique Zení, por ganadera Arandú del Paraguay, una hija de Cautivo con Pimentón por detrás, de 574 kilos. Y por último, el box 260, una hija de Mocoví con Lonquimay por detrás, que presenta Cabaña Corral de Guardia, 646 kilos lleva, y usted tiene ahí la fila completa de lo que va a ser tal vez uno de los campeonatos más numerosos y más importantes e impactantes de esta tarde, Vaquillona Intermedia. Corte campeón Vaquillona Intermedia para el box 247. Rincón de Iberá, increíble, increíble. La Vaquillona le había gustado mucho, la ponderó mucho. Alejandro Gavier la lleva. Me imagino los festejos de Fernando Pérez Muñoz y de todo el equipo, ¿no? De Cabaña de las 2A, junto con la Galesa, una hija de Turbo con Curupay, pasa a completar una fila que no cambió en mucho, ¿no? No cambió nada, sigue teniendo un gran problema para decidir de nuevo. Box 242, Don Pedro. 242, es la hija de Mayú con Francesco, entonces se lleva el reservado para la Vaquillona Intermedia. Es el box 243 de Cabaña Las 2A. Es llamado entonces para completar la fila, si bien el creador es Las 2A, y ahora sí lo vamos a poder nombrar y felicitarlo con Giovanni Sago manejándola. En los expositores está Las 2A junto con Labranza Sociedad Anónima y Don Terry Sociedad Anónima. En el debut como presentador, Giovanni Sago manejando entonces esta Vaquillona, que ahora sí completa la fila. Box 260, tercer mejor Vaquillona Intermedia.